¿Qué, ¿Qué tal va todo? Recuerda que estamos trabajando en un curso cero, un curso de iniciación al dibujo arquitectónico, al dibujo en edificación. Te lo cuento porque en el tema que ahora vamos a iniciar trataremos el lenguaje desde el símbolo arquitectónico. Es algo que tendrás que ampliar posteriormente por tu cuenta o bien con tu profesor en el aula. Cuando dibujamos bajo el estilo arquitectónico, no sucede lo mismo que pasa cuando hacemos dibujo artístico. Ahí podemos hacer prácticamente lo que queramos. En el dibujo arquitectónico no. Ahí tenemos que seguir toda una normativa con respecto a la simbología, con respecto al valor de línea, con respecto a todo un lenguaje consensuado internacionalmente que hace posible que otros compañeros y profesionales del área entiendan perfectamente aquello que le estamos presentando. Lo que dibujamos a través de los símbolos arquitectónicos no representan la realidad tal cual. Aquí lo que hacemos es una abstracción de la misma, algo que le da una continuidad semántica que permite lo que te hemos insistido durante todo el curso, y es que nos entiendan el resto de los profesionales que se dedican a lo mismo que nosotros. Pero entremos en materia, comencemos a ver diversos casos y sobre todo a dibujar. Cuando dibujamos siguiendo la normativa del dibujo arquitectónico, lo hacemos en planta y también lo hacemos en alzado. Una vista complementa a la otra. Cuando sobre estas vistas colocamos los símbolos que vamos a aprender en este tema, lo hacemos de una forma diferente. Vamos a ver algunos casos. Dibujar una puerta en alzado es muy similar a la puerta que ves en el modelo real. La diferencia a la hora de dibujar puertas vendrá en el momento en que las representes en una planta. En la planta, indicaremos su colocación, tipo, modo de apertura y número de hojas. En planta, las puertas siempre, menos las correderas y las de acordeón, siempre las dibujaremos abiertas con un ángulo de 90 grados. Las curvas que unirán esa puerta abierta con el resto de la planta nos indicarán en qué sentido se abren o incluso si son de una hoja o demás. En alzado, una ventana siempre la dibujaremos con tres líneas a lo largo de todo su marco. Además, si nuestra ventana es tanto batiente como abatible, habremos de indicar el sentido de apertura con un triángulo. Cuyos extremos estarán donde las bisagra y la punta en donde tocaría estar el tirador. En el caso de las ventanas pivotantes, hemos de indicar el sentido de giro, tanto si es horizontal como si es vertical. Si se trata de una ventana corredera o una ventana de guillotina, habremos de indicar con flechas hacia qué lado se desplazan. Para las ventanas fijas, no indicaremos nada más que las tres líneas que ya ponemos en todas. En las ventanas de celosía dibujaremos sus lamas. En todas ellas pondremos una doble línea como unas comillas en su parte central para representar que es un cristal. Al dibujar en planta una ventana, su representación variará en función de la escala a la que lo dibujemos, que podrá ir desde dos líneas que definan su cara interior y exterior en escalas de 1-200, por ejemplo, a un desarrollo completo en escalas de 1,20. Las escaleras y también las rampas se dibujan siempre en planta como si estuvieran vistas desde arriba. Si pasan a una planta superior o inferior que no estamos dibujando, lo representamos con un corte en diagonal que nos recuerda la misma simbología que empleamos para dibujar un rayo en otro tipo de dibujo. Tanto las escaleras como las rampas han de tener una flecha en su parte central que representa siempre su sentido de subida. Otra opción para representar el sentido de subida es numerar los escalones desde el primero, el más bajo, al último, el más alto. Dibujar muros, tabiques, instalaciones, siguiendo la normativa del lenguaje arquitectónico, es una continuación al tema que ahora terminamos. Un tema que pertenece a un curso, que te insistimos que es un curso cero, un curso de iniciación. Un curso donde podrás continuar practicando y aprendiendo si realizas los ejercicios que te hemos preparado. ¿Qué sucederá en el próximo tema? En el próximo tema vamos a coger todo lo que hemos visto hasta ahora, esa medida Z, esa aplicación sobre un croquis, esa proyección sobre el lenguaje arquitectónico, y lo vamos a medir tal y como es en la realidad. Utilizaremos una cinta métrica, o un flexómetro, o quizás un medidor láser, y todo eso lo vamos a proyectar a tu hoja de papel a la escala que toca empleando un escalímetro.